Criatures impossibles. Quadern de bitàcola. Dia 22 del primer mes de la primera era després del confinament. Mare meua, quin desastre! El vent de ponent ha tornat i ha embogit les criatures. Carregar d'imatges fantasmagòriques ompli els racons de la nau i ja ningú no es reconeix. Qui és qui? Les criatures campen al seu aire, nàufragues de la raó, perdudes entre terres frontereres, sense saber si és de dia o de nit. He de buscar-ho, mira si no què farem, perquè només la seua dolça música silenciosa i inaudible apaivagarà tanta bogeria. La criatura peluda ha fugit espantada pel clevill de l'espill i vés a saber on ha anat a parar. El dia? I jo que sé com ha eixit el dia. Espero que si se dedica usted a la experimentación química no le pase lo que a mí. Quería encontrar una sustancia que reblandeciese y redujese a una película impalpable la piel de los melocotones, que me gustan mucho, pero que me perjudican el estómago a causa de su piel. Habida cuenta de que yo estaba convencida de que los grandes descubrimientos son resultado del azar, hice experimentos con diversas sustancias. Toqué ciertas notas especiales y particulares en un instrumento monocorde y de repente pasó algo terrible. En el momento en que tocaba la nota sí y justo cuando iba a pasar a otra octava en un tono ligeramente más grave, el gato maulló y alguien que pasó por la calle delante de la ventana proyectó su sombra sobre la mesa de experimentación y sobre las sustancias que tenía allí en emulsión. Estas sustancias se han separado, dejando una minúscula partícula brillante, una suerte de perla que salió por la ventana como una flecha, se elevó en el espacio y desapareció rápidamente de vista. Pero lo terrible es que ha dejado tras ella de forma permanente un hilo de atmósfera terrestre. Después de haber hecho diversos cálculos matemáticos, he llegado a la conclusión de que la Tierra no perderá su atmósfera antes de 62 años. A pesar de que he reunido los mismos elementos, que los he puesto exactamente en el mismo lugar sobre la mesa y en la misma fecha del año, y que he tocado el mismo instrumento, el experimento no ha funcionado. Sé bien que la sombra debe ser la de la misma persona que pasó entonces, pero ¿quién es? He viajado, he hecho preguntas, he citado a varios hombres bajo mi ventana, pero ninguno era él. ¿Qué voy a hacer? Aconséjeme. Todo esto ha pasado hace ya 3 años. Nos quedan, por tanto, 59 años de atmósfera.